voy a dar el... No se escucha. Bueno, no es. Perdón por esta falla técnica. Perdón. Buenos días nuevamente. Voy a brindar la información que cotidianamente estamos haciendo para conocimiento de la sociedad del Estado de Sonora acerca de la situación del COVID-19. El día de ayer en el país se confirmaron 346 casos nuevos de la enfermedad, acumulándose 2.785 casos. De esos casos, 791, es decir, 28%, fueron importados. El resto, es decir, la mayor proporción, ya son casos propios de la circulación local del virus en el país. Todos los estados de la República Mexicana, los 32, reportan casos confirmados de la enfermedad. 2.033 de esos casos, es decir, el 73%, son casos ambulatorios y 752 de ellos, 27%, tuvieron que ser hospitalizados. La edad promedio a la que los pacientes en México se están enfermando es de 44 años, con un rango de 0 años, es decir, menor de un año, hasta un máximo de 95. 58% de los casos ocurrieron en hombres y 42% en mujeres. Además, se ha incrementado el número de defunciones y el día de ayer se confirmaron 16 muertes en el país, acumulándose 141, distribuidas en 27 de las 32 entidades del país. Los estados con mayor volumen de defunciones son la Ciudad de México, que tiene 32, Sinaloa, que tiene 13, el Estado de México y Quintana Roo, 9 cada uno, Tabasco 8, Baja California y Jalisco 7 cada uno, y el Estado de Hidalgo, que tiene 6 defunciones. Los principales factores de riesgo asociados a las muertes han sido hipertensión, que se ha presentado en 44% de las muertes, diabetes en similar proporción y obesidad 38%. México permanece en la fase 2, pero con un crecimiento acelerado de la epidemia. A la fecha, a nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud ha confirmado la ocurrencia de 1.279.722 casos de COVID-19. El país con el mayor volumen de enfermedad es Estados Unidos, que tiene 333.811 casos. Le siguen en este orden España, Italia, Alemania y China. En América se han registrado 384.242 casos, siendo Estados Unidos el país con el mayor volumen en el continente. Le siguen Canadá, que tiene 15.806 casos, y Brasil, que tiene 11.130. Por lo que respecta a América Latina, 33 países de la región han confirmado casos. Brasil tiene 11.130, le siguen Chile con 4.815, Ecuador 3.747, México con los que ya mencioné 2.785 y Perú con 2.281. Por otra parte, a nivel mundial han sucedido 72.614 muertes por COVID-19 para una letalidad global de 5.7%. El país que tiene la mayor letalidad, que es Italia, tiene 12.5%. Han sucedido 16.525 muertes. Le sigue en España, en donde han fallecido 13.055 sujetos y tiene una letalidad de 10%. Estados Unidos tiene 9.559 muertes y es el tercer país con más volumen de defunciones. Su letalidad es de 3%. Por lo que respecta al estado de Sonora, como ayer fue informado por el secretario de Salud,
Se confirmaron 3 casos de COVID-19, uno de ellos lamentablemente una defunción que ocurrió en una mujer de 70 años de edad, residente del municipio de Sárica. Con esta defunción, en el estado de Sonora se acumulan 5 fallecimientos por COVID-19 para una letalidad de 13%. Es muy importante, comunidad, que tomemos en cuenta los siguientes. Todas las defunciones sucedieron en mujeres adultas con una edad promedio de 54 años y todas presentaban al menos una comorbilidad como diabetes, hipertensión arterial, obesidad, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y asma. Adicionalmente a esta defunción, se confirmaron 2 casos nuevos de COVID-19. El primero en una mujer residente de San Luis Río Colorado, de 51 años de edad, derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social y con antecedente de hipertensión arterial. No se documentaron viajes fuera del estado, lo que confirma la evidencia de transmisión local dentro del estado de Sonora. Esta paciente se encuentra estable y aislada en su domicilio. El segundo caso ocurrió en un hombre de 88 años de edad, residente de esta ciudad de Hermosillo, derechohabiente del Istezón, que tiene además diabetes, hipertensión arterial, enfermedad pulmonar crónica, insuficiencia renal y obesidad. No se documentaron viajes fuera del estado. Este paciente se encuentra grave en la unidad de cuidados intensivos del hospital de su derechohabiencia, aunque por el momento no ha requerido ventilación mecánica invasiva. La investigación de campo cada vez es más compleja y al momento ha identificado 3 contactos directos de estos casos, pero se extenderá a contactos ocasionales para tratar de rastrear fuentes de contagio. Con estos casos de ayer, en Sonora se acumulan 39 casos de COVID-19 distribuidos como sigue. Hermosillo tiene 15 casos, Cajeme 6, San Luis Río Colorado 5, Magdalena 4, Sárik, Guaymas y Navojoa 2, Nogales, Guatabampo y Opodepe 1 cada uno. Al momento, 20, es decir, el 51% de todos los casos, son considerados como leves o moderados, con manejo en casa. 4 se han curado. 10 se mantienen hospitalizados, es el 27%. 6 de ellos se encuentran en condiciones delicadas y 4 muy graves con ventilación mecánica invasiva, así como las 5 defunciones que hemos informado. 28 pacientes corresponden a la Secretaría de Salud, 7 al IMSS, 2 al ISSSTE y 2 al ISSSTESON. Se estudiaron al momento 448 casos sospechosos, 39 que fueron ya confirmados y 409 fueron descartados por laboratorio. Se ha monitoreado además a 312 personas con antecedente de viaje a áreas de riesgo, 169 tienen alta sanitaria y el resto permanecen bajo monitoreo diario. Las acciones preventivas que hemos realizado incluyen a la revisión de temperatura corporal de 129.813 sujetos, la entrega de material promocional a 104.312, así como la aplicación de gel al 70% a 153.174 sujetos. Voy a finalizar, si me permiten, este mensaje haciendo un respetuoso recordatorio a nuestra comunidad acerca de las principales recomendaciones que establece la Organización Mundial de la Salud para combatir a este nuevo coronavirus. Es fundamental que llevemos de manera sistemática los siguientes 5 pasos de la salud pública para combatir al coronavirus. Número 1. Es la más importante. Debemos lavarnos las manos frecuentemente con agua y jabón, y en caso de que no fuera posible,
debemos usar gel alcohol. Esta es la medida sanitaria más importante para combatir al nuevo coronavirus. Y hago una acotación. Ha sido la medida sanitaria más importante para combatir epidemias tan severas como la del ébola. Este es el nivel de importancia de lavarnos las manos frecuentemente. Esta es la primera medida. Dos, por favor, cubramos nuestra boca y nariz con el interior del codo cuando tosamos o estornudemos. Si utilizamos pañuelos de papel, desechémoslo inmediatamente y lavémonos las manos. Si no fuera posible, usemos gel con alcohol. Número tres, sé que es complicado, pero hay que evitar tocarnos la cara, sobre todo, específicamente, los ojos, la nariz y la boca, para prevenir que el virus entre en nuestro cuerpo. Si es una necesidad hacerlo, utilicemos un pañuelo desechable para poder tocarnos esas áreas de nuestra cara. Cuatro, debemos mantener una distancia de al menos 1.5 metros entre nosotros. Es fundamental el distanciamiento social para mitigar o evitar el contagio por el contacto directo entre los humanos. Y finalmente, número 5, si te encuentras mal y tienes síntomas respiratorios, quédate en casa. Si evalúas que empeoras y vas a ir con tu médico, hazlo. Pero sal usando un cubrebocas y avísale que vas en camino para que todo el personal de salud se prepare para atenderte correctamente. Estas medidas nos van a ayudar a combatir eficazmente al coronavirus en esta pandemia. Muchas gracias. Ayer, si me permiten, nos han solicitado, y muy atentamente y respetuosamente lo hacemos, que diéramos un mensaje acerca de cómo usar nosotros adecuadamente el cubrebocas. Insisto que parece una medida muy sencilla y que todos lo podemos hacer sin instrucción alguna, pero no es así. Y para ello, la química Marta Beatriz Mati Ortega nos dará un breve mensaje y una breve instrucción de cómo podemos mejorar el uso comunitario del cubrebocas que llevamos todos los días. Buenos días. Es verdad, pareciera sencillo usar los cubrebocas, pero no tiene su lado. Por ejemplo, tengo este cubrebocas, es un cubrebocas que muchos hemos estado utilizando. Si se fijan, tiene dos colores, tiene un color azul y un color blanco. Sí, por favor. También, este tipo de cubrebocas, así como muchos cubrebocas comerciales, tienen una listita metálica, ¿sí? Entonces, lo que les quiero comentar de esto es que la parte blanca es la que va sobre la cara, ¿sí? Que se va sobre la cara, y me lo voy a colocar. Se ajusta y se acomoda. Entonces, el doblez, si se fijan, el doblez queda hacia abajo, ¿sí? Entonces, cuando se pongan el cubrebocas que tenga este tipo de doblez, cerciórense de que queda el doblez hacia abajo. Me lo voy a poner al revés. Si se lo ponen de esta manera, aquí se crean una especie de bolsitas. Entonces, todas las salpicaduras que les lleguen, ahí se les van a resguardar. Entonces, no es la manera correcta de ponerse. Además, nunca deben de tocar el cubrebocas, ¿sí? Al momento de quitárselo, siempre se lo quitan por las ligas, ¿sí? Nunca toquen la parte de la tela, ni por dentro ni por fuera. Así directamente se lo quitan,
se lo quitan y lo tiran a la basura directamente. No lo dejen, una vez que se lo quitan, lo deben de tirar, no lo pueden dejar ni en la mesa, ni metérselo a la bolsa, ni dejarlo en riesgo de que alguien más lo toque, ¿sí? Otra de las recomendaciones que yo les daría, si han visto en las redes sociales, hay muchas personas que están elaborando cubrebocas, ¿sí? A la falta de cubrebocas de manera comercial. Lo único que yo les puedo pedir cuando compren de este tipo de cubrebocas es que se cercioren de que sea material impermeable, ¿sí? Porque si es de tela común y corriente, toda la salpicadura lo que va a hacer es va a mojar el cubrebocas y la humedad va a permanecer en su piel. Entonces, el propósito que tiene de protegerlos no va a ser efectivo. Entonces, ahora, otra situación, los cubrebocas están más dirigidos a usarlos las personas que tienen síntomas respiratorios, ¿sí? Para que el cubrebocas impida los aerosoles o las salpicaduras que salgan de nuestra boca al momento de toser o de estornudar se limiten a un espacio más corto, ¿sí? Pero no hay que olvidar que es hacia enfrente, por los lados puede salir. Entonces, no es una medida tampoco 100% efectiva. Además, si tienen síntomas respiratorios y usan cubrebocas, de igual manera tienen que seguir haciendo o siguiendo la recomendación del estornudo de etiqueta, ¿sí? Para al momento de hacer ese estornudo, todo quede contenido en esta área pequeña. Entonces, es muy importante, ¿no?, que estos cubrebocas lo usen principalmente las personas que son sintomáticas respiratorias. Ahora, para el resto de las personas que quieran que seguir utilizando los cubrebocas como medida preventiva sin ser sintomáticos, no debemos de perder en cuenta que si nos acercamos a una persona que estornuda, si bien es cierto, nuestra nariz, la mucosa de la nariz y nuestra boca va a estar protegida, pero lo que es la cara y los ojos no. Entonces, y aparte el resto de nuestro cuerpo. Entonces, tenemos que seguir las recomendaciones de la higiene de manos, ya sea por lavado de manos con jabón o la utilización de geles antibacteriales. Y el no tocarnos las manos, el resto de nuestra cara. Entonces, estas medidas, como dijo el doctor Álvarez, ya están establecidas, son medidas básicas, sí, que no solamente van a prevenir algún contagio de coronavirus, sino de muchas enfermedades infecciosas, sean infecciosas respiratorias o también gastrointestinales. Entonces, el lavado de manos es algo que permanentemente lo debemos de realizar, ¿sí? Independientemente si estemos en alguna contingencia o en nuestra vida diaria. Entonces, esas son las recomendaciones que yo daría para el uso del cubrebocas. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Adelante, si hay preguntas. Sí, doctor, muchos en el hogar se agarra el cubrebocas y se deposita en la bolsa de basura normal que utilizamos. Y en otras ocasiones hemos visto que hasta en la vía pública hay tirado sobre la banqueta. ¿Eso representa un foco de contaminación o cuál sería la medida? ¿Hay que depositarlos en los recolectores, en los colectores de basura? Sí, por supuesto, justamente lo que nos comentaba nuestra compañera. Es un proceso. No solamente es la aplicación per se del cubrebocas, sino como ustedes han escuchado, cómo disponemos de él. Hemos estratificado el riesgo comunitario, quienes tienen mayor riesgo de contagiarse justamente por este tipo de desatenciones. Y dentro de esa estratificación del riesgo comunitario, por ejemplo, las personas que recolectan la basura, las personas que asean las casas, por ejemplo, tienen mayor riesgo. ¿Por qué? Porque justamente van a estar en contacto, probablemente no protegido, al recoger pañuelos, los cubrebocas o pañuelos que utilicemos. Entonces, la recomendación, siguiendo lo que nos ha comentado la química,
es que es un proceso. Ya vieron ustedes que ayer les comentaba que si yo me quito el cubrebocas de forma inapropiada y toco la cara externa o interna del cubrebocas y no lo hago por las ligas y lo tiro en la basura, yo estoy contaminándome las manos. En un movimiento involuntario que todos los humanos tenemos, recuerden que hay estudios que han señalado que un humano se toca el rostro al menos 100 veces cada hora, ¿no? Algunos pacientes, algunos sujetos, por ejemplo, sufren alergias y cada rato están tocando, cada momento están tocando su rostro. Entonces, por eso el uso, lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud, lo han dicho diversos investigadores, el uso inadecuado del cubrebocas y el uso masivo del cubrebocas lo que genera es una falsa sensación de seguridad, de que estoy protegido. Pero insisto, hay que saber ponérnoslos y hay que saber disponer adecuadamente de él, tirarlo en el cesto de la basura de forma inmediata. En los hospitales se usan técnicas de seguridad y esos productos se llaman residuos biológicos infecciosos y utilizan una bolsa específica. Creo que es una medida importante que en nuestra casa, por ejemplo, en estos momentos de la pandemia, tengamos una bolsa específica, un bote específico en donde dispongamos de los cubrebocas que usemos, de los pañuelos desechables que utilicemos y los pongamos en una sola bolsa, que la cerremos, no solamente para que las personas que van a recolectar la basura estén en menor riesgo, sino para que mi propia familia esté en menor riesgo. Entonces, vamos a insistir en que es benéfico utilizar el cubrebocas siempre y cuando sea un proceso. Siempre y cuando, desde cómo me lo coloco, cómo me lo quito, cómo lo tiro. Eso es importante. De otra forma, el mensaje es incompleto. El mensaje crea una falsa sensación de seguridad. Y como escucharon, deben ser de materiales apropiados, porque de otra manera lo que genera es que se humedezca, se generen condiciones para que haya crecimiento bacteriano y virológico que nos puede poner en riesgo de adquirir una infección. Doctor, buenos días. Buen día. Ayer se manejó que se iba a multar a las personas que se viera haciendo ejercicio en las calles y a su vez el transporte público, doctor. Se ve que los camiones lucen llenos, inclusive sube gente ofreciendo sus productos y servicios. ¿Qué medidas se van a manejar específicamente en estas dos actividades? Bueno, esto es una facultad y una atribución de áreas que no son competencia de la Secretaría de Salud. El Consejo Estatal de Salud recomendó una serie de medidas precautorias que se llaman medidas sanitarias. Ya el día de ayer el Comité de Evaluación del Comportamiento del Coronavirus, encabezado por la señora gobernadora, aprobó la serie de medidas que el Consejo Estatal de Salud recomendó. Aquellas que son de facultad estatal se ejecutarán de forma escalonada y progresiva. Algunas que no son facultad federal, se pedirá, se solicitará a las áreas correspondientes su ejecución. Respecto a las personas que hacen ejercicio, efectivamente ha sido un interés comunitario esta situación. Ha sido complejo lograr el convencimiento de estas personas porque sabemos que es una actividad importante dentro de su vida. No hay una medida coercitiva. Definitivamente el gobierno del Estado de Sonora no está haciendo una medida coercitiva en este momento, porque considera que el compromiso comunitario va a sacarnos adelante. Lo que yo como epidemiólogo entonces recomendaría es que este ejercicio no se haga en grupos. Es importante que entendamos la distancia, y si yo hago ejercicio en grupo, entonces genero la cercanía. Hemos observado a personas que son atletas, que hacen ejercicio cotidiano por salud,
que van en grupos o que incluso van con sus pequeños hijos. Usan cubreboca, pero insisto, bajo este esquema que ya comenté, que es inapropiado. Correr con un cubreboca se entenderá que no es fácil. Entonces están tocando con más frecuencia su rostro. Ayer hacíamos la invitación a que los corredores, la gente que considera que es importante hacerlo, debe cubrir medidas que son temporales. Yo voy a insistir en este mensaje. Me lo han recomendado académicos que hacen, y yo como vocero del gobierno lo apoyo. Recuerden que todas estas medidas no son para siempre, son temporales. En cuanto vayamos controlando esto, vamos a volver a nuestra vida normal. Y entonces, como he dicho, todos correremos, todos nos abrazaremos, todos tendremos reuniones familiares con amigos. En este momento es importante, insisto, el gobierno en este momento no ha establecido una medida de contingencia estricta y está apelando al compromiso comunitario, a la responsabilidad social, a lo que se llama conciencia colectiva. Entonces yo esperaría que estas personas que hacen ejercicio y que consideran que es inaplazable, que es impostergable, que no pueden vivir sin ejercicio, lo hagan entonces solos. O que hagan este distanciamiento de al menos 2 metros cuando hacen ejercicio. Lo de los transportes, el transporte público es fundamental y la Secretaría de Gobierno está estableciendo los mecanismos para, por supuesto, que incluso en el transporte, porque hay gente que ocupa, tiene actividades esenciales y no tiene medio para moverse, pues que se hagan otra vez dentro de los camiones el distanciamiento social. Piensen incluso que cuando regresemos a trabajar, cuando se acabe toda esta medida, vamos a tener que hacerlo de forma progresiva y gradual, manteniendo la distancia como medida importante para mitigar al virus. Buenos días, doctor. Ayer en el andador del mercado municipal todavía se observa mucha gente adulta y es un grupo poblacional difícil de cambiar costumbres. ¿No se tiene pensado instalar un módulo para sanitizar o exhortar ahí a las personas que acudan? No hemos todavía identificado que haya una medida eficaz con probada evidencia científica que sea benéfica poniendo sanitizantes. Sé que, por ejemplo, en varias partes del país, en varias partes del mundo, se han implementado túneles sanitizantes para que disminuya el riesgo. Pero voy a volver a recordar que la salud pública es no solamente que pasemos por un túnel. Si yo paso por un túnel sanitizante, que además no existe, compañeros, y les invito, sociedad, a que revise evidencia científica, no solamente sitios anecdóticos de redes sociales, sino evidencia científica. Es una invitación que incluso extiendo a la Academia del Estado de Sonora, que revise si existe evidencia científica que realmente nos diga que la instalación de túneles sanitizantes es benéfica. No la encuentro, yo al menos no la encuentro. Pero vuelvo a lo mismo. Si yo paso por un túnel sanitizante y mi ropa, voy a aceptar que está libre del virus, ¿ok? El desplazamiento en el interior del mercado, vamos al ejemplo, con una persona que estornude, con una persona que tenga tos, si yo toco superficies y no me lavo las manos, realmente la medida de sanitizar tampoco sería exitosa, porque volvemos a lo mismo. Estamos en una serie de procesos que solamente si se aplican en conjunto pueden ser benéficos. Si nosotros como sociedad estableciéramos túneles por todas partes, sería algo semejante a mandar un mensaje de falsa seguridad y probablemente olvidaríamos
los mensajes más importantes. No hay evidencia al momento, la estamos buscando, créanme sinceramente, que nos diga, esta es la medida que puede ayudarnos a reducir el riesgo comunitario, pero al momento no la tenemos. Yo diría a estas personas que por necesidad tienen que ir al mercado, por ejemplo, en esta ciudad o en otras del estado de Sonora. Hemos insistido en que comer, alimentarnos, nutrirnos es una actividad esencial de los humanos. No podemos dejar de hacerlo, pero hemos dicho que no se convierta en una actividad social. Si hay que ir al mercado, vaya uno, una persona, y haga su lista de productos que va a comprar en una sola salida. Hemos dicho que ir al súper no debe ser una reunión familiar en donde vayamos con los niños, que vayamos con la familia entera, porque es el momento de salir, ¿no? Es la única oportunidad que tenemos de salir. No, hagámoslo así. Yo invitaría a que las personas que tengan que ir a nuestro mercado municipal hagan un esfuerzo para ir solos, para tratar de en una sola salida comprar sus productos, que se laven las manos, que cubran sus estornudos y tos, como lo hemos comentado. Son las medidas más importantes. En alguno de los reportes que dan de comunicación, hablaban de la contratación de algunos hoteles para habilitarlos como eventuales centros para el manejo del desarrollo de la crisis, pero también se está construyendo un hospital aquí en Sonora importante. No sé si se pudiera apurar alguna de las áreas de ese hospital para pronto poder atender ahí, si sería una de sus estrategias, y cómo va la contratación de estos espacios privados también para la... Sí, por supuesto, está trabajando intensamente el Comité Mixto de Economía y Salud para lo que hemos comentado, escalar la respuesta. Por supuesto que está buscándose la mejor opción posible. Ustedes saben que en algún otro momento se ha pensado en utilizar espacios públicos como arenas o auditorios. Estamos planeando del mejor modo desde el punto de vista técnico, pero también desde el mejor punto de vista normativo. Es decir, que sea claro, que sea transparente, que además involucre a diversas esferas. Y mira, sí hay avances importantes. En su momento, tanto el secretario de Salud como los secretarios de Economía, del Trabajo, harán un anuncio acerca de cuál es el avance, pero por supuesto que están contemplados. Ahora, ¿para qué tipo de pacientes están contemplados? No van a funcionar como un hospital de pacientes críticos, ¿no? Nuestro hospital de referencia en el estado para la Secretaría de Salud es el Hospital General del Estado. Pero quizá haya pacientes que estén en proceso ya de mejorar o que no requieran cuidados muy especializados, pero que sea conveniente estarlos monitoreando. Entonces, sí está ya contemplada la contratación de hoteles en las principales ciudades del estado. Los avances son altos e incluso se está invitando a participar a empresarios para que de forma altruista apoyen a esta intervención. Respecto al Hospital General, creo que también es importante que entendamos que no solamente es que se finalice la construcción del espacio físico, sino también el equipamiento, el personal de salud que atenderá. Es decir, es toda una estructura bastante compleja. Se han planteado todos los escenarios posibles, tratando de optimizar los recursos que tenemos. No es inviable, pero en este momento existen otros planes que darían, en esta reconversión hospitalaria que hay un plan nacional de reconversión hospitalaria y hay un plan estatal, nos darían una opción quizá más expedita, más pronto para solucionar problemas. Ustedes saben que también está funcionando, y aprovecho para hacer una invitación, porque tenemos ya funcionando el centro monitor, el centro centinela COVID-19 en la ciudad de Hermosillo. Este centro es el Centro de Salud Domingo Olivares. Está exclusivamente dedicado a la atención de pacientes con sospecha de COVID.
todo el personal de salud que está allí está adiestrado, está capacitado, tiene el equipo de protección personal, tiene los insumos para tomar muestras, de tal forma que si alguien de la comunidad sospecha que tiene COVID, que tiene síntomas respiratorios, puede acudir al Centro de Salud Domingo Olivares y allí le van a atender. Y lo mismo, el mismo modelo se va a utilizar en cada una de las principales ciudades del estado para que la comunidad tenga bajo reglas bien cuidadosas la posibilidad de ser atendido inmediatamente con esto, de COVID-19. Muchas gracias. Solamente para informarles que a partir de esta semana van a quedar la rueda de prensa a las 9 de la mañana y un mensaje a las 8:30 de la noche, cuantos días sea necesario el mensaje, el de la noche. Pero conferencia de prensa de lunes a viernes a las 9 de la mañana por el equipo de epidemiología encabezado por el doctor Gerardo Álvarez, ¿no? Y muchas gracias a todos los medios por el apoyo. Sí, bueno, efectivamente es un desafío para el sistema, para la sociedad entera, Semana Santa, ¿no? Entendemos que en esta es una oportunidad que muchos paisanos, muchos connacionales que viven en Estados Unidos aprovechan para venir. Ustedes saben que es atribución federal, únicamente es atribución federal el cierre de carreteras. No es una atribución estatal. Lo que sí se está haciendo es que a través de diversas, de la Secretaría de Seguridad Pública y otras instancias federales, se establecen retenes, pero el retén, vuelvo a insistir con el compañero, es de invitación, es de que se cuiden, de que si tienen síntomas respiratorios se aíslen. Eso es lo que podemos hacer en este momento. Ahora, interesante lo del caso de Opodepe, porque efectivamente en localidades rurales, en donde es probable que vengan personas de Estados Unidos a visitar a sus familiares, es un llamado que hacemos. Yo no puedo, como área de epidemiología,